de Sonsonate. Aquí hay otro mirador turístico. Armenia, 14 kilómetros. Estamos cerca de Armenia. Tranquilo, Eliseo, tranquilo, baja la velocidad. No hay por qué ir tan deprisa. Creo que me voy mareando con tanta curva. Puede que de un momento a otro nos vayamos recto a chocar contra un paredón. Es mentira. Aquí todo va bien, todo va bien. Espero que ustedes no se estén mareando tampoco, suscriptores. Caserío Loma Chata. Túmulo. Aquí hay un túmulo. Cuidado con el túmulo. Aquí hacia la derecha hay una finca que se llama... Las Lajas. Si mal no recuerdo. No. Pero también vine por ahí a cortar café. Antes, en mis tiempos, eso se daba, la corta de café. Y por eso que yo lo hice. Hoy en día, el huevo, ¿cómo va a hacer eso? El colocho, ¿cómo lo va a hacer si no hay cortas de café? Ni saben cuál es el café. Ni saben cómo es un árbol de café. Creo que ni conocen el fruto. Hola. ¿Qué decís? No, no dije nada. Aquí en esta zona abunda el campo. Ah, sí. Por ahí está otro túmulo. Túmulo, túmulo, túmulo. Freno de aire. Esta cosa se ha apagado. Miren qué chulada, qué bonito de camión. Bien cargado, súper cargado. Le compramos chatarra. Pásale, señor, pásale, pásale. Pásale, don. Yo no llevo prisa. Pásale, señor policía. Señor policía, pásale.
llegando a la carretera que viene de San Salvador hacia Sonsonate. Caña de azúcar a la derecha y maíz a la izquierda, que todavía está como en el lote. Qué riqueza la del Salvador, miren muchachos, qué riqueza. Pásale, pásale, pásale. San Isidro. Es de que Don Beto, que andamos por sus tierras. Está cubierto por las nubes, por eso no se logra divisar desde este punto. Piruláis a la vista. Pásale, señor, pásale, pásale. Métale la pata.
llegado al final de esta calle. Recorrido sobre la calle Cerro Verde. Hoy nos vamos a ir acá, la calle que viene desde Sonsonate para San Salvador. También vamos a hacer un recorrido, así es de que si nos quieren acompañar de aquí para adelante, sintonícenos en el siguiente video. ¡Salud!